parece que el gran valor del texto de Juan Carlos fue introducir una cantidad de conceptos y de perspectivas que no estaban presentes, ¿no? La historia de la educación era más institucional, o una historia de las leyes o de los prohombres, ¿no? Y no era una historia puesta en el barro de la sociedad, en los conflictos, en las tensiones, pensando más allá, o sea, con los datos, pero más allá de los datos, que fue produciendo la educación. Creo que hay varias pasajes o obras de Juan Carlos que lo vuelven un clásico. Por ejemplo, Educación y Sociedad, o Proyecto Educativo Autoritario, por citar solo dos de sus libros, o bueno, en el Proyecto Educativo Autoritario una contribución en un capítulo, que lo vuelven un clásico. ¿En qué sentido? Que son obras que no envejecen. Es decir, que uno vuelve a ellas y siempre hay una discusión presente, digamos. Y no envejece también por la heterodoxia del marco teórico. Creo que eso lo vuelve, ¿no?, una obra no dogmática. Entonces uno puede encontrar distintas pistas para seguir pensando, digamos, ¿no? Y a su vez que iluminan en ese momento problemas, digamos, de la coyuntura, digamos, o problemas atados, digamos, a la época, pero que uno encuentra allí conclusiones o argumentos para pensar el sistema educativo contemporáneo, ¿no? En ese sentido, la idea, por ejemplo, que la dictadura militar había vaciado de contenido la escuela media, digamos, es una discusión que uno puede tener hoy, digamos, cómo está la educación hoy en día, ¿no? O la educación media, es un debate, digamos, bien en el presente. Creo que en ese sentido no envejece su obra, digamos, y como otros clásicos, nos permite pensar el presente de una manera desafiante. La obra de Juan Carlos creo que nos invita a pensar el sistema educativo en una clave transformadora, inclusiva, constantemente. Creo que eso es otra de sus grandes contribuciones al legado educativo y la ciencia de la educación en general. Desde entonces, prácticamente hasta los últimos años, todos los libros que Juan Carlos escribió, o los artículos, la correctora de estilo era yo, pues, si pasaban por mis manos, pero lo de las ideas y lo del contenido pasaba por sus conversaciones con sus pares y sobre todo con, yo supongo que habrá hablado cosas también con Portantiero, que era una persona que él respetaba muchísimo, Emilio de Hípola, esta gente, pero sobre todo eran Gregorio estaba muy cerca, creo que fue Gregorio el que encontró la editorial Panedilie. El trabajo del libro esto fue como hacer un vestido, como una costura con capítulos, pero está estructurado de tal manera que es un libro de historia. Yo creo que Educación y Sociedad es un clásico, no solamente en la historia de la educación, es un clásico de la literatura pedagógica argentina. Y los clásicos, tomando a Calvino, son esos libros a los que uno vuelve y te dicen otras cosas, y creo que el libro de Juan Carlos, yo lo he leído en distintas etapas de mi vida, en los 80, en los 90, en los 2000 y ahora, y la verdad es que cada vez leo otras cosas, ¿no? Porque también uno viene con otras preguntas y encuentra otras cosas. Y yo cuando le pregunté a Juan Carlos, bueno, ¿cómo llegaste a Gramsci? Digamos, él me decía, no, mira, yo leía lo que estaba a mi alcance, digamos, un ávido lector, y bueno, Gramsci estaba ahí como otros autores, digamos. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es que es muy puntual la cita de Gramsci, pero está en el corazón de la hipótesis de Educación y Sociedad. ¿Por qué digo en el corazón? Porque básicamente lo que plantea Juan Carlos como hipótesis fundamental es que el origen del sistema educativo tuvo una función política antes que económica. Digamos, un debate con algunos profesores que permanecían en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Departamento de Educación, él va a tratar de mostrar que no había una ligazón estrecha entre el momento económico y el momento político o educativo. Entonces va a decir, bueno,
El sistema educativo fue generado por la oligarquía, por decirlo sencillamente, con una función política, con una impronta política. No era necesaria que formar recursos humanos, sino más bien que el sistema educativo venía a responder a un imperativo de formar una élite, digamos. Sí, por un lado, el sistema educativo generaba una moralización, una socialización muy, muy vasta, pero a su vez autonomizaba ciertos circuitos educativos. Esta autonomización de circuitos educativos servía para formar una élite, que era la élite dirigente, que era la que iba a comandar el país a través de los colegios y las universidades. Pero me parece que el trabajo de Juan Carlos y después el de Adriana Puygros abrieron muchísimo camino para que otras generaciones de investigadores se acerquen a la historia de educación, nos acerquemos a la historia de la educación y busquemos nuevos problemas e hipótesis. Tanto la Biblioteca del Maestro, que tiene su biblioteca y que está junta con la de Berta Bralaski y la de Cecilia, y al archivo que está en el UNIPE, es para nuestros hijos y para mí nos reconforta, nos da alegría, no sé si decir, pero estamos muy contentos y muy agradecidos que estén en donde están, porque van a ser útiles para los que les interese el tema y para todo lo que él dejó a lo largo de toda su vida, porque el eje de su vida fue ese. Y creo que está en el lugar adecuado porque no solamente va a servir para los estudiantes o los investigadores de acá, sino de toda América Latina que preguntan a dónde se podrá acceder al legado de Juan Carlos. Y bueno, como decía él, a veces cuando le preguntaban de algo y no sabía qué decir, decía, solo tengo palabras de elogio. Y nada más, les agradezco. Thank you.